El psicólogo Robert Pérez considera que desde la llegada de la pandemia se ha estigmatizado a los adultos mayores. Cierto que las personas mayores pueden tener más factores de riesgo que otras poblaciones, pero se las ha estigmatizado demasiado con las medidas y se las ha ubicado en ese lugar como de grupo de riesgo o de población de riesgo. Para el profesional, descuidar estos aspectos genera consecuencias de largo plazo. No hay que perder el sentido común, no se puede pensar en tenerla. Las personas aisladas, los meses estos van a tener efectos muy grandes. No se está evaluando, sí, posiblemente mucha gente no se muera de coronavirus con esto. Se va a morir de soledad, se va a morir de angustia, se va a morir de otras enfermedades que hacen que su sistema inmunológico baje con todo esto. Robert Pérez opina que el manejo de la pandemia ha desplazado un factor relevante. Yo creo que ha sido un gran ausente, ¿no?, el área psicológica en esto, y no porque no tenga presencia, sino porque ha sido un gran ausente en cómo se ha delimitado el enfoque, el abordaje de esto. Pero yo no diría solamente el área psicológica, diría el área de las ciencias humanas. Sobre las fiestas de fin de año, opinó que son épocas movilizantes y pidió atender y trabajar con los adultos mayores, contemplando sus deseos y necesidades sin descuidar las precauciones sanitarias. Manteniendo los cuidados de bioseguridad, insisto en eso, pero no hay que perder de vista los afectos y la posibilidad de encuentro de las personas. Las personas mayores son personas como cualquier otra, entonces hay que negociar con ellas y ver también qué quieren hacer ellas, que puedan definir ellas qué es lo que quieren hacer, cómo hacerlo. Estamos hablando dentro de lo que ya sabemos que son, bueno, reuniones familiares relativamente pequeñas, ¿no? No estamos hablando de ir a una fiesta o a ir a un baile, o a, no estamos hablando de ninguna cosa de esa.